casa los muchachos. Vamos a vernos entonces. A compartir un ratito. Y a almorzar juntitos. Como que alguien se iba a caer aquí. ¿Quién? Seba. Ay, se iba a caer allí. Bueno. Y es la magnífica vista que tenemos aquí. Disfrutando en las castillos de Reyes de Ponce. Esa margarita es especial porque me la estás preparando tú. Oh. ¡Ay! ¡Qué bella! Y sabe buena. ¡Sofi! ¡Salud! Bueno, pues lo pasamos súper bien con esa invitación que nos hicieron los muchachos porque era algo inesperado. Y la comida estaba rica. El pollito le quedó rico a Charlie. Y lo mejor que me gustó fue que controlé las porciones de carbohidratos que consumí. Aquí quedan unos residuos de la margarita. Realmente esa margarita estaba bien buena porque ya estaba lista. Simplemente la sirve, le añade hielo. Y si quieres añadirle algo adicional, pues también. Pero si no quieres complicaciones, estaba perfecta. Bueno, entonces ahora, sin saberlo, ya nos están esperando en la bodega. Así que vamos directito para allá. Así que esto es un sábado bastante cargado, pero bueno, porque estamos haciendo actividades que nos hacen sentir bien y nos ayudan a recargar la batería. Bueno, ya llegamos a la bolera. Vamos a ver a nuestros otros amiguitos. Vamos a pasar un ratito chévere. ¿Dónde está? Este es mi amigo. Hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Michael. Mira quién está aquí. Aquí está mi amiguita. Hola. Bella. Yo quiero un dough. ¿Sí? La realidad es que este helado está divino. No sé, me comería hasta otro porque son de las pocas veces que tú te comes un helado y te sabe rico, rico. Este es uno de ellos. Ahora voy para allá porque están los muchachos por allí que ya cogieron un jueguito. De turismo interno en la ciudad señorial de Ponce. ¡Viva! Okay. Bueno, ya estamos yéndonos. Porque ya como que el día ha sido un poquito largo.